Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer encuentro de hablar, que es la actividad incluida en Foro Foto España Comunidad de Madrid, que nos permite conocer de primera mano el trabajo de los autores que han sido seleccionados a través de una convocatoria abierta, de la convocatoria hacer para exponer sus trabajos en El Águila. Este año son trabajos que reflexionan sobre sobre el patrimonio cultural como el de Pedro, bienvenido. Antes de comenzar, en nombre de Foto España, me gustaría dar las gracias a la Dirección General de Promoción Cultural y a la Dirección General de Patrimonio Cultural la posibilidad y la organización de esta actividad, la posibilidad de incluirla como, como parte del festival. También os damos las gracias a todos vosotros por, por acudir esta tarde a este encuentro. Como sabéis, es un encuentro distendido y abierto. Podéis preguntar, intervenir durante nuestra conversación en el momento que vosotros estiméis oportuno. No hará falta esperar al final de la conversación para abrir turno de, de preguntas. Por supuesto, gracias también a Pedro Gómez, que es el protagonista de hoy con su exposición Eco de una historia en construcción. Eh, Pedro se formó en imagen y sonido en el Instituto Príncipe Felipe de Madrid. Eh, ha expuesto su trabajo ya anteriormente en otros espacios de la comunidad, como en la sala canal de Isabel II. Eh, su obra forma parte de los fondos de fotografía de la Comunidad de Madrid y también de los fondos de Fundación Montemadrid. Él es además profesor de foto en el IES de Carlos María Rodríguez de Valcárcel, así que está contribuyendo a la formación de futuras y futuros fotógrafos, a los que algún día también esperamos ver, ver por aquí. Y como decía, hoy presenta este proyecto Eco de una historia en sociedad, que es un trabajo documental que se sitúa en la frontera periférica de las terrazas del Manzanares. Así que sí que me gustaría empezar esta conversación preguntándote, Pedro, si tienes algún vínculo especial con este espacio o, o por qué te fijas en este enclave tan concreto para, para desarrollar este proyecto. Eh, si, me, si no me escucháis al fondo, por favor, a decís mi proyección de voz es pequeñita, pero por si acaso... Y si no, os podéis acercar un poquito sí. más también, eh, que tenemos mascarilla, el espacio está abierto, así que... eh, Quisiera agradecer a la Dirección General de Patrimonio, en particular a David Rejano y a Ana Claudia fosé que han estado muy pendientes del proyecto... A Juan Valela, evidentemente de Foto España, y a Ana Berruguete, porque sin Ana la verdad es que este proyecto hubiera sido otra cosa. Se ha volcado desde el primer momento en el montaje expositivo y ha hecho crecer la, la expo a lo grande, o sea que mil gracias Ana por ello. Y ya está. Volviendo un poco a la pregunta de Juan, eh, yo no tenía referencia para nada con las terrazas del Manzanares, no sabía ni lo que era siquiera. Entonces, en el 2014 empiezo un proyecto que se llama La Periferia, que trabaja esas zonas de los arrabales de Madrid, más allá de la Almendra Central, y que investiga un poco esos lugares que viven de espalda a la ciudad y que pertenecen o están muy cercanos al mundo agrícola. En ese trabajo de campo descubro lo que son las terrazas del Manzanares. Las terrazas del Manzanares. Después descubro que se llama tramo 2, terraza de manzanares. Es un espacio delimitado entre la M40 y la M50. Eh, delimito el espacio porque es un paisaje muy grande, para mí inabarcable como, como concreción fotográfica y determino limitarlo entre esas dos superestructuras que son la M40 y la M50. Eh, llego a ese lugar, lo fotografío hay algo que, que emocionalmente me, me atrapa en ese espacio. Hay como restos industriales, eh, restos de viviendas deterioradas, cuevas, eh, animales que están por allí viviendo, un hábitat absolutamente caótico. Pero hay una parte de ese territorio que, que me atrapa. Entonces llego a casa, indago un poco más sobre lo que ocurre o qué es ese territorio. Y veo que aparte del territorio en sí, como el paisaje periférico de la ciudad, tiene un valor muy importante, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista histórico, que es muy remarcable su valor, como desde el punto de vista medioambiental y de naturaleza. Entonces empiezo a hacer como un trabajo de estudio, genero una carpeta en el ordenador donde voy echando todo lo que voy encontrando y voy almacenando ahí. Eh... No tengo relación con el espacio, simplemente venir de ese ejercicio fallido que era la frontera y descubrir ese espacio que me parecía que daba de sí como para generar un proyecto por sí solo. Y por eso nace ecos a través de mí. Y hablas de este espacio, de, de las terrazas del Manzanares, como un cuerpo en transformación a lo largo del tiempo. Cuéntanos, por ejemplo, qué, qué, qué tipo de civilizaciones han, pasa, han pasado por este espacio madrileño sí. que forma parte tanto del patrimonio natural como del, del patrimonio cultural de la comunidad. Sí, partiendo de la idea de que el Manzanares eh, hace 5 millones de años era un mar interior en el que estaba cerrado con un, todo su, su perímetro con tierras, a lo largo de los años va reduciendo ese espacio, va formando a través de la erosión eh, lo que es el Manzanares actual. Eh, es un río que... ...en su zona mayor tuvo 4 kilómetros de anchura... ...fue bajando, fue bajando... ...pero sobre todo sirvió para dar de comer... ...y de beber a muchos de los eh, animales prehistóricos... Eh, ...en el año 1958... ...en un desmonte para una fábrica que se llamaba Fesa ...de ferrocarriles en Villaverde... ...aparece un elefante, un elefante mamut... Eh, ...José Pérez de, de Barradas es un historiador... ...muy concreto de toda la historia natural de Madrid... Descubre que en lo que sería antiguamente la zona del borde del Manzanares aparece ese mamut, mamut que está hoy en el Museo Histórico, en el Museo de Ciencias Naturales de, de Madrid. Eh, con posterioridad a eso, vemos que hay cuevas neolíticas con la Salmedina, eh, vemos que existe el primer poblado eh, sedentario en Madrid, que son los carpetanos, eh, la Gavia. Es un, un, res, un resto arqueológico, patrimonio, que está localizado en la margen derecha del río, en la margen izquierda del río, y que tiene un, está cubierto por un tema de protocolario de seguridad. Primeros habitantes que son sedentarios. Hasta ese momento teníamos cazadores que buscaban y recolectaban. Es importante remarcar eso porque nosotros somos sedentarios y el lugar en el que yo fotografía es un lugar nómada. Porque en definitiva esos lugares vacíos y, y que están ahí terrenos de nadie pertenecen un poco a esa cultura ancestral que tenemos del nomadismo. Cuando una persona saca a su perro, lo suelta libremente en ese espacio, es un poco recuperar aquello que teníamos en los, en los albores de, de lo que sería la civilización humana. Y dices, retomando esta idea de... de, de... De, de que era una zona de nómadas y eh, recorriendo antes tu exposición, antes de, de, de poder iniciar esta conversación, eh, me llamó la atención. Eh, es verdad que en todas las fotografías se intuye, por supuesto, la, la, la huella humana en el paisaje, pero hay una ausencia total de personas. Solo hay una persona en una imagen. Si yo no conté mal, es intencionada esta, esta ausencia de gente en, en sí, las fotos. Sí, eh, es verdad que el comienzo de la, del trabajo eh, hice retratos a personas que viven o que cultivan los huertos que, que hay en la zona o gente que simplemente está paseando de forma lúdica pero la presencia humana tiene mucha fuerza entonces este trabajo hablaba del paisaje entonces quería dar como más presencia al paisaje y si hay una figura humana se come lo que yo quería contar entonces me parecía que iba en contra de lo que, que quería narrar eh, solamente hay dos figuras humanas pero son como camaleónicas, no incorporadas. Se si había otra. <laughs> una que se ha escondido. Entonces, esas dos figuras están como muy escondidas dentro del paisaje. No, inter... no, no, no tratar de personalizar en, en personas o en la figura humana, porque ya está presente. Es verdad que de una forma mucho más bucólica, eh, más onírica, pero está ahí. Entonces, yo veía que si la representación de esa figura... Iba a retrotraer un poquito otro pensamiento que, que me parecía que era inconexo para el trabajo. Y ya dejaste de entrever que en 2014 fue cuando empezaste a desarrollar otro trabajo del que se de deriva este eco de una historia en construcción, pero ¿cuántos años llevas más o menos investigando y trabajando en zona? ¿Cuántos paseos te has dado por las terrazas del Manzanares para poder desarrollar el proyecto? El trabajo lleva cinco años y largos y bueno, en un principio trataba de organizarlo. A través de dos días por semana, eh, visitar la zona, eh, hacer los paseos y nadar un poco sobre el territorio. Sobre todo me interesaba conocer las dinámicas que ocurren ahí dentro. Y para conocerlas hay que patearlo. ¿no? Entonces, trataba de buscar días laborables que hay un funcionamiento, días festivos en el que hay otro funcionamiento, horas eh, mañanas, mediodías, tardes... Porque me interesaba cómo cambiaba ese espacio, ese lugar, a lo largo de diferentes momentos. Y ya tenía un problema que era la acotación espacial. Estaba demasiado acotado, entonces tenía que generar variaciones. Y para generar variaciones tenía que incorporar diferentes estaciones a lo largo del año. Eso también genera que en el propio espacio se modifique. La naturaleza es diferente de la primavera al invierno. Eh, es diferente el domingo con ese aspecto más eh, festivo, lúdico, de familiar que lo que hay entre semana, que a lo mejor entre semana es un abuelo que va a la huerta a labrar o un inmigrante que tiene su casa construida allí, es como diferente el espacio. Entonces me interesaba generar como mayor contenido para que fuera un ejercicio más, más variable. ¿Y sales entonces con una idea preconcebida ya de lo que, de lo que esperas encontrarte, sobre todo al repetir los paseos, al, al reincidir una y otra vez sobre el mismo espacio? ¿Con las imágenes que, que genera son casuales totalmente? Me interesa esa parte de la evolución de los dadaístas hacia los surrealistas, en los que ellos eh, expresan que el paisaje en sí es una forma de visualizar contigo misma. Entonces, cada paisaje que tú visualizas en un día no tiene nada que ver con el día posterior, porque las emociones, las sensaciones están dentro de ti. Entonces, también es una interacción entre lo que es el paisaje y tu persona. Es como también representar esa figura que tú eres dentro de ese paisaje. ¿Y llevas cinco años trabajando en él? ¿Lo vas a seguir desarrollando o, o este primerito de exponerlo en la sala del águila ya permite empezar a cerrarlo? Por un lado me permite rebajar el nivel porque estaba como demasiado ya agobiado ya con continuar el trabajo y yo creo que sí que voy a bajarlo. No se va a cerrar el trabajo porque lo hablaba antes con David, es un lugar en el que está en constante evolución y a mí también me interesa que a lo largo de los años yo vea esa evolución del terreno como ha ido alterando el espacio. O sea, me interesa ese paisaje y todo lo que ocurre en él. Podría cerrarlo y estaría bien, pero yo creo que continuaré, evidentemente no saliendo dos días por semana, pero sí a lo mejor saliendo un día al mes o cada X tiempo dar una vuelta simplemente a fotografiar aquello que me vuelva a llamar un poco la atención. Y en estos cinco años, imagino que has generado un cuerpo de trabajo bastante amplio. ¿Cómo ha sido el proceso de editarlo y de filtrarlo o al menos de seleccionar las imágenes que, que conforman la expo que vamos a ver ahora? Eso ha sido un tema duro y difícil. Eh, echando un vistazo al archivo, había un, el catálogo de 8.200 fotos. 8.200 fotos, vosotros sabéis lo que es, es un caos. O sea, es una locura, no hay forma de ordenarlo. Escribando secciones, marcas y de esas secciones ir sacando. Pero es un trabajo muy difícil, muy bonito. Yo creo que la edición es posiblemente para, para, una, para un, una persona que trabaje la creación es una de las partes fundamentales. Y también es donde definimos un poco el proyecto. O sea, nosotros disparamos, o escribimos, o anotamos, pero lo que verdaderamente define nuestro trabajo es cuando llegamos a una conclusión, o sacamos todo lo que es la paja y definimos hacia dónde debe ir el trabajo, o qué es lo que queremos narrar con todas esas imágenes. ¿Ese proceso de edición lo, lo haces tú solo? ¿Te acompaña alguien? ¿Te ayuda alguien? No, no. El trabajo es verdad que el primero sí que lo hago, pero el segundo y tercero lo voy compartiendo con muchas de las personas que están aquí, que me han ayudado y, y ven mucho más de lo que yo estoy viendo. El amigo Edu, el amigo Eric, han estado como filtrándome todas esas fotos, paja, que no significaban nada, pero para mí que eran importantes pero no tenían contenido. Entonces, gracias a ellos, yo he conseguido ver otros senderos que no estaba viendo. Y a la hora de seleccionar las que, las que vamos a ver concretamente en este espacio, ¿cómo ha sido ese trabajo con Ana Berruguete, que la mencionabas antes, para, para adaptarlo, adecuarlo, el proyecto que habías presentado a través de la convocatoria, de la convocatoria hacer, para adecuarlo a la Sala del Águila. Eh, con la delimitación que venía del de, de patrimonio, de delimitar al valor eh, patrimonial histórico de él, me sirvió ya como primera ayuda. Y evidentemente con Ana me ha servido muchísimo, sobre todo a que crezca la exposición. Yo venía con un, con un trabajo mínimo, más intimista, más pequeño, quizás de acercarse. Y Ana sabiamente me ha llevado a otro territorio. Yo creo que la exposición no se parece a lo que yo tenía planteado. Ha ganado. Y estoy hablando también de cosas que tienen diferentes escalas. Y esa escala que ha propuesto Ana se nota. Entonces te permite alejarte, te permite tener aire, te permite involucrarte. Es un ejercicio, que evidentemente, se nota también como una comisaria, sabe lo que yo como fotógrafo no. Y eso se nota. Sobre el proyecto inicial, perdona, entonces que presentaste, ¿se han incorporado imágenes o se han descartado otras de las que tú tenías en sí, mente? Hicimos un, la primera reunión, ya una especie de negociación ahí, vimos que había fotos que no contaban tanto y e hizo una segunda propuesta, incorporamos unas y sacamos otras. Pero el trabajo más o menos ha estado en torno entre... 60 y 70 fotos. ¿Siempre lo pensaste como un, un proyecto para pared o tienes en mente, por ejemplo, que tenga también formato fotolibro? Digo porque bueno, sabemos que es una herramienta muy utilizada hoy en día por los fotógrafos. No sé si te lo has planteado también de esta manera o, o la idea, para ti la, el ideal es verlo así en, en sala. El proyecto nace como una exposición, pero que también tiene el trabajo como un valor, una especie como del de, territorio como museo. Entonces me interesa también esa forma de de colocar los elementos que vais a ver arriba un poco como si fueran un, un museo al aire libre. Eh, ¿Puede ser un fotolibro? Sí, no me lo he planteado. Quizás es verdad que hay muchas fotos, y... pero sería otra cosa completamente diferente. Quizás tendría un aspecto más documental, no sé, no sé. Pero sí que es verdad que el fotolibro está muy candente, pero... En estos momentos no. En un sentido más amplio, ya no solo centrado en este proyecto. Eh, eh, ¿En qué momento despierta tu interés en, en la fotografía como instrumento de, de representación del, y observación del territorio y, de, y de, de documentación de esta transformación que sufre el entorno, como, como has estado hablando? Sí. Eh, el primer trabajo que elaboro, que habla sobre el espacio urbano, que es un poco mi ámbito de trabajo, mi ámbito de trabajo es prácticamente las zonas periféricas de la urbe y en particular de Madrid. En el 1998 hago un trabajo, soy Madrid, Madrid 1998, y me doy cuenta que esas zonas feas, ásperas, degradadas, sucias, oscuras, tienen un valor fotográfico muy remarcable. Es decir, que, que dentro de esa pobreza, dentro de esa gris, hay como un valor fotográfico, quizás porque tenemos esa cultura del, de la pobreza como muy representada fotográficamente, que ahora ya quizás ya no veo. Estoy en otro lugar, pero sí que es un valor muy predominante para, para la fotografía. Y me interesa muchísimo quiénes son las personas que, que han moldeado esos lugares. Me interesa muchísimo cómo en los barrios, eh, barrios que están construidos con un valor urbanístico, sobre todo a partir del desarrollismo de los años 60, con un, un urbanismo inhumano, absolutamente antisocial y una arquitectura brutalista que, que lleva a un deterioro social igualmente paralelo, eh, esas personas que conviven en ese lugar generan un lugar que es un lugar bello, bello entrecomillado, bello porque lo han hecho bello, bello porque han construido un lugar sin la pretenciosidad de ser bello, bello porque han moldeado ese espacio, o sea, a pesar de los pesares han tratado de construir un hábitat. Y esa parte como que me, me redunda todo el rato en la cabeza, Tratando de esos espacios que están en Madrid, que, que son muy potentes y que, más allá del valor arquitectónico o urbanístico, tienen un peso social y un peso de pie de calle. La gente está muy en la calle. Y a mí me interesa la parte de la vivencia en la calle. Es. es eh... El, el proyecto de, de Eco de una historia en construcción es eh, un proyecto documental, lo decía al principio, pero tiene también, creo, un, un plus de, 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 de defensa del patrimonio, no solo social como... Como hablas también medioambiental, entiendo que es una idea que también te interesa tratar, también de preservación general del patrimonio, del patrimonio cultural. ¿Cómo, cómo incorporas todos estos elementos al, al trabajo, a tu, a, a, a tu manera de trabajar perdón, y de entender la fotografía? Hombre, me interesa muchísimo esto que acabas de decir. Hay un autor francés, se llama Gilles Clement, que habla de lo que es el tercer paisaje. El tercer paisaje es aquellos seriales que tenemos en el interior de zonas urbanas y que conforman pequeñas reservas de la biosfera, pequeñas reservas de naturaleza. Esos lugares que en un momento dado están abandonados, que son tierras yermas, van regenerándose, degeneran y sirven como zonas habitables para aves, para naturaleza, eh, para personas. Entonces, esa parte es fundamental. Y yo creo también como una parte de registro fotográfico es importante. Ahondar en que el año 2021 siga habiendo estos terrenos vacíos en, en estas zonas que en el futuro cercano posiblemente estén ocupadas por otras instalaciones. Mantener y recordar que en este año había un terreno vacío que servía de recuperación de animales, donde todavía había plantas autóctonas, donde hay barbos como en el Manzanares. Ver un poco y mantener, o que dentro de 100 años se mantenga un poco la estructura de que. En el año 2021 había esa forma. Eh, estos días se puede ver también como parte de la programación oficial de Foto España en, en la Fundación ICO una exposición sobre, sobre encargos y territorios, sobre los encargos eh, tanto públicos como, como privados que se han hecho entre los años 80 y los primeros años de, de los 2000 a fotógrafos españoles para documentar esta transformación del territorio, pero ¿hasta qué punto crees tú que tiene poder la fotografía o valor para, para, para documentar y concienciar sobre esta transformación social y medioambiental de, de nuestro entorno? Yo creo que como valor de registro muchísimo, como poder de transformación no. Yo creo que la imagen es una imagen que digerimos, comemos, pero que en estos momentos tiene muy poquito o nulo valor de, de transformación. Sí de documentación, sí de conocimiento, sí de estar presente, pero no, no creo que, el, que la foto sea capaz de modificar absolutamente nada también eh, hablando sobre las influencias generales en, en tu trabajo decía al principio que te formaste en el instituto príncipe felipe sobre eh, en, en imagen y sonido perdón y pasaste también por la escuela plan paper que esto no lo comenté al principio eh, es una escuela que sea un colectivo y una escuela que ya ha desaparecido pero que se ha reconocido a nivel internacional como uno de los grandes eh, renovadores del lenguaje fotográfico eh, bueno no sé si hay alguna influencia de este colectivo en, en tu trabajo en, en tu manera de aprender Abordar la fotografía. Sí, es verdad que es un colectivo con, con una narrativa muy personal, ¿no? que también ha dado una evolución importante al panorama fotográfico español. Yo aprendí mucho, tuve a Fede Clavarino con, en ese curso que hice y, sobre todo, tuve unas compañeras maravillosas: eh, Cristina, Marta, Clara, Bea, eh, María Rosa. Muchas compañeras que aportaron muchísimo y que cimentaron el proyecto que vais a ver arriba. Ellas son la parte importante de, de este. En cualquier taller, en cualquier curso, en cualquier lugar, las personas que componen ese curso son el valor que te dan a ti. Es decir, está muy bien el docente, está muy bien el profesor, pero todas esas personas que están contigo arropándote son las que generan parte de lo que vas a ser tú. Entonces sí que entiendo que Blind Paper me ha dado una especie de visión global a través de Fede, que controla mucho lo que es las nuevas narrativas y ha crecido. O sea, eso es innegable, que a través de pasar por allí yo tengo un ojo mucho más amplio de lo que tenía. Pero yo quizás a la persona a la que más le debo, está ahí sentada, que es Carlos Fernando Villasante, que es mi maestro, y es eh, la persona en la que me descubrió que la fotografía es un mundo. O sea, es un mundo en el que te hace penetrar en lugares en los que tú no sabías ni que se podía entrar. Eh, te hace ver la vida de otra forma. Eh, ya no es una cuestión de fotografía, que no me enseñó fotografía como tanto yo pueda querer, sino me enseñó otras cosas. Y esa es la otra parte que yo valoro. Entonces, eso sí que es una, una valoración, una valoración muy importante. Mis fotos son sus fotos. Entiendo una persona que, que se vació en nosotros, que se explayó, que en su momento era uno de los grandes fotógrafos de, de España, que sigue siéndolo, pero que en aquellos momentos era uno de los grandes, se vació en nosotros. Entonces, esa parte de vacío... Está en todos nosotros. Ojalá que esa parte de vacío también la tengas tú hoy. Entonces, mil gracias por eso y es una persona que sin ella yo no estaría aquí. Entonces, importante remarcarlo. Muy grande. Que, hablando de formación, eh, decía Walter Benjamin que en el futuro, que ya es hoy, eh, serían analfabetos no quienes no supiesen escribir, sino quienes no supiesen leer fotografía, leer imágenes. Eh, ¿Tú como profe, como docente, crees que es suficiente la, la formación en fotografía que se está dando a la gente joven? Digo hoy en día que estamos todo el día haciendo fotos de manera compulsiva con, con el móvil, pero quizás no reflexionando mucho sobre esas imágenes que generamos. ¿Es suficiente la formación que hay hoy en día en fotografía? Tu pregunta es súper certera. No. Es decir, no existe eh, asignaturas o intención de generar una cultura eh, fotográfica, de medios audiovisuales, cinematográfica, eh, en nuestros chavales nuestros chavales que están absolutamente comprometidos con el mundo de la imagen y con el mundo audiovisual igual que se trata de generar una serie de códigos de, de lectura una serie de códigos de para que yo interprete algo bien necesito tener unos códigos necesito que alguien me enseñe unas bases aunque esas bases luego se amplíen pero sin esas bases nuestras generaciones están perdiendo están peleando ellos contra algo que nosotros teníamos que darle no mascado ni dominado pero si sí unas bases, esos códigos que a ellos les ayude a entender y a crecer, sería mucho más fácil. Yo puedo leerme Walter Benjamin, pero si yo no tengo a alguien que me cuente lo que está diciendo Walter Benjamin desde el principio, le va a costar infinito. Tenemos una sociedad en la que la educación y la cultura deben ser fundamental. Enseñémosles a ellos esas pautas. ¿Por qué? Pues porque en el futuro eso que está aquí va a estar aquí y eso los profesores, la educación, las familias, eso genera mucho contenido. Yo creo que este país está apostando por generar educación a un paso lento, pero sería fundamental que creciésemos en más asignaturas, más módulos en la educación de lenguaje digital. Bueno, os recuerdo que es un, una conversación abierta, si alguien quiere hacer alguna intervención, hacer alguna pregunta sobre el proyecto, la manera de entender la fotografía de Pedro, podéis hacerlo en cualquier momento. Si no, cuéntanos, Pedro, por favor, en, en qué estás trabajando en la actualidad. Eh, decías que vas a continuar de una manera más sosegada o, o más pausada este, este trabajo de Eco de una historia en construcción. ¿Estás desarrollando de manera paralela algún otro proyecto, iniciando algún otro trabajo? Sí, tengo un trabajo iniciado, que estoy ahí en camino todavía, lento, despacio. Es un trabajo que se va fuera del orden y va sobre, volvemos un poco al espacio urbano. Y como ciertos eh, aspectos eh, extraños, accidentales, eh, que tienen dobles de lecturas, estoy como jugando con ellos. Me interesa un poco la parte del espectador ahora, como yo como fotógrafo hago la foto, pero como la persona que, el, que ve esa imagen reinterpreta ese accidente que está ocurriendo ahí. Me interesa muchísimo el autor no sea presente solo, sino que también la persona que esté ahí sea el futuro, ¿no? como que esa imagen no se quede parada ahí, sino como que se recuperen diferentes aspectos y el espectador vaya anotando en su cabeza, o como una, una imagen que yo tengo dentro de un, de un contexto que tengo de cultura, de cosas vividas, para mí significa esto, pero para otra persona que tiene otra cultura, otra identificación genera otra lectura. ¿Cómo fue el germen de este proyecto tan distanciado del que vamos a ver hoy? Supongo que por, por, ser... lo, por lo menos en contenido, no sé si... Por separarme, de... por separarme de esta historia que es como muy neutra, en la que no hay una mirada como más persiguiendo algo, sino que más visión alemana, y en cambio en este como un valor de implicación mayor. Un... Normalmente cuando se cambia de ejercicio, pues tratas de romper un poco la dinámica que traías anteriormente. ¿Alguna pregunta quiere lanzar alguien? ¿Algún comentario? No me lo puedo creer. Quería preguntarte, has mencionado antes de, de el elefante que está en el Museo de Ciencia Natural de Suéan, sí. Sí. mamut. que en realidad son dos ejemplares. Eso. Y quería preguntarte si has hablado con los paleontólogos del museo en el sentido de, de tratar de ver cómo era la biodiversidad en ese momento, el paisaje natural, Porque creo que hay hasta 20 tantos eh, fósiles también de, de eh, Por lo que hablé con porque tenemos un antiguo alumno que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, hablaba de más de catalogación como más lo que pasa es que no está bien definido si corresponde o no, pero es verdad que hay una catalogación en esa época del pleistoceno para acá como muy, muy bien con, conservada los, los restos que se tiene, están en fase como de estudio, pero creo que siguen ahí todavía, o sea que es un avance que, que estará en el futuro Sí, pero es un terreno como importante para la historia natural de, de la región. ¡Qué silencio! Pues cuéntanos entonces, por favor, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente al entrar en la sala? Porque es verdad eh, que, como tú decías, a veces no tenemos todos los códigos para, para leer una imagen, pues aprovechando que, de, que estás con nosotros, danos esos códigos o esa base para, para entender mejor el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente cuando entremos ahora en el Águila? Vale, la idea es eh, mía como generador de las imágenes hacer un levantamiento fotográfico del territorio e intentar indagar en todo lo que hay dentro, buscar un poco qué puntos puedo encontrar yo. Entonces hay una parte de restos industriales que me parecía como importante remarcar, hay una parte de restos arqueológicos que, que está muy presente, hay una parte de restos urbanos actuales que también tiene mucha presencia, pero también trato de que tenga una segunda lectura. Vais a ver que hay una tabla de sur, ahí a ver qué os sugiere. Hay también como una especie de tubería de desagüe junto a de un arbusto, a ver qué os sugiere. Hay un, una torre de electricidad, a ver qué os sugiere. Indagar, ¿no? Intentar un poco eh, plantearos ese lugar como un museo. Ese museo como, como espacio en el que hay elementos que podrían tener connotaciones eh, históricas, pero como también esos pequeños residuos de restos que dejamos todos en una comida que hemos hecho familiar en ese lugar, nos llevan o nos retrotraen a otro punto. Es un poco, quizás, jugar con esos dobles juegos de lectura, que tronca un poco con fuera de serie, fuera de orden, y ver un poco ahí... Eh, me interesa mucho que, que la veáis tranquilamente, que la disfrutéis. Si tenéis cualquier duda, que me lo hagáis. La construcción de. Hay también alguna imagen de archivo, perdona. Sí, perdón. Importante. Eh, también era fundamental remarcar el valor histórico del lugar. Entonces, para ello, hay imágenes bajadas de Internet de José Pérez Barradas. ...de cuando apareció la mansión de Romana en Villa, de, en Villa Verde... Eh, ...hay otra imagen de, eh, de un alabastro escultura de Silvano... ...que apareció también en la Villa Romana... ...con una pequeña imagen también de 1920... ...hay pequeñas connotaciones también que nos sitúan... ...porque este es un territorio que tiene... ...como diferentes temporalidades suspendidas en el mismo... Entonces, también era jugar un poco con esos juegos de espacios temporales que están ahí. ¿Y de dónde proceden estas imágenes del archivo? De Internet. Eh, del archivo Museo de la Ciudad y del archivo San Isidro, descargables. Y simplemente como connotación y remarcar el valor del peso temporal en este espacio. Genial. Pues si nadie tiene ninguna pregunta más. Sí. Ah. Es una cosa muy de logística. ¿Tienes un poder de convocatoria no todos <laughs> Bueno, pues esto, vamos a hacer dos grupos para, para visitar el espacio, pero antes de dar por concluida la charla, nuevamente en nombre del festival eh, damos las gracias a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Promoción Cultural también de, de la Comunidad de Madrid por organizar esta actividad. Gracias a todos vosotros por venir y por ahora eh, acceder al espacio de manera ordenada y en grupos. Vamos a tener que acceder por, por la calle Vara del Rey, saliendo y bordeando el edificio. Y por supuesto, gracias a Pedro, que es el protagonista de hoy con Eco de una historia de construcción, que nos ha explicado perfectamente su proyecto, que ahora vamos a poder disfrutar. Así que muchas gracias Pedro. Muchas gracias por tiempo, ¿eh? muchas gracias.